Insumisión a todas las guerras. Manifiesto a favor de la objeción de conciencia y de la deserción en Rusia y en Ucrania. Somos quienes durante las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI participamos en la campaña antimilitarista contra el servicio militar obligatorio y la prestación social sustitutoria en el Reino de España. Ayer como hoy reivindicamos la insumisión a la guerra y una humanidad liberada del autoritarismo y de los ejércitos. Luchamos entonces y luchamos ahora contra todas las injusticias que provocan las guerras y por la eliminación de sus causas. Mientras los estados adornan la barbarie de la guerra con su propaganda patriótica, insistimos en el derecho universal a renunciar a las armas y a que a las personas decidan libremente su destino. Nadie debería haberse obligado a elegir entre uno y otro lado del matadero. El gobierno ucraniano ha establecido el reclutamiento forzoso para los hombres de entre 18 y 60 años, convirtiendo en clandestinos a miles de jóvenes y adultos que se niegan a combatir y a los que las bandas paramilitares detienen en controles de carretera y a la salida de las ciudades. El gobierno ruso engaña y coacciona a los soldados para que no abandonen las filas de su armada. La Unión Europea niega asilo político a los desertores de ambos bandos, envía armas a la zona y anuncia el incremento de su presupuesto militar. Nos negamos a obedecer pasivamente sin ofrecer resistencia. Nos negamos a compadecer a las víctimas de las guerras sin protestar. Rechazamos la masculinidad forjada en la figura y el mito del guerrero, la colonización patriarcal de nuestras mentes y cuerpos. No queremos convertirnos en seres dañinos y peligrosos, capaces de cometer toda clase de humillaciones y maltratos. No queremos ser cómplices de la violencia sexual contra mujeres de todas las edades, ni del asesinato de personas pequeñas, enfermas o mayores indefensas. Las soluciones que generan más violencia perpetúan la dominación. Exigimos el cese de la invasión rusa, la retirada de las tropas de ocupación y el respeto a la voluntad de quienes viven en las diferentes zonas de Ucrania para decidir su futuro en libertad, respetando los derechos de todas las minorías. Exigimos que la Unión Europea y el Reino de España en particular acepten las peticiones de asilo de quienes desertan de la guerra o huyen del reclutamiento obligatorio de acuerdo al derecho universal a la objeción de conciencia. Matar en una guerra no es un deber cívico. Exigimos que la Unión Europea acoja sin restricciones a todas las personas que vengan huyendo de cualquier guerra que haya en el mundo. Rechazamos el racismo y la crueldad en las fronteras. Exigimos que cese el envío de armas y tropas de países de la OTAN a la zona. El desmantelamiento de los paraísos fiscales donde blanquean sus beneficios las industrias de armamento y las oligarquías europeas y la desmilitarización del conflicto. Apoyamos a quienes en Ucrania y Rusia se autoorganizan con fines pacíficos, emplean medios de lucha incruentos, practican la desobediencia civil y la defensa no violenta y padecen la represión política por oponerse a la guerra, en especial a los movimientos antimilitaristas y feministas de aquellas tierras. Llamamos a organizar una red europea de apoyo a pacifistas y desertores que desobedezcan a la guerra en Ucrania y que sufran persecución política. Desobedeceremos las leyes españolas y europeas las veces que haga falta para acoger en nuestras casas a pacifistas y desertores de Rusia y Ucrania. Acabar con todas las guerras es acabar con la dictadura del sistema económico capitalista que las provoca y se beneficia de ellas. Se equivocan quienes creen que alargar esta guerra de Ucrania, cuyos antecedentes más cercanos se remontan a 2014, traerá algún tipo de beneficio para nadie. Solo servirá para producir más sufrimiento y para alimentar el fascismo en todos los rincones del planeta. Ya por tu vida.